de Londres. Torre de Londres, un monumento a la corrupción del alma, donde, en un oscuro pasado, un hombre consiguió el trono de Inglaterra con una ambición enferma que lo llevó a la traición y el asesinato. Escapó de las manos del verdugo, pero nunca pudo escapar de los fantasmas de su conciencia. Estamos en la noche del 9 de abril del año 1483, la noche que murió el rey de Inglaterra, Eduardo IV. Rumores de que el rey estaba en el lecho de muerte corrían por Londres. El pueblo esperaba el resonar de cañones en las almenas, porque esa sería la señal de que Eduardo IV había dejado de existir. Buckingham, amigo Buckingham. Vive todavía mi querido hermano. Su hora está cerca. Debéis daros prisa. Vamos. Mis hijos. ¿Dónde están? Majestad, no debéis esforzaros. ¿Dónde están? Debo hablarles. Ricardo. Eduardo, tú llevas mi nombre y llevarás mi corona. Padre, yo... Déjame hablar mientras pueda, hijo. Eres muy joven y te dejo un reino lleno de problemas. Ricardo. Majestad. Inglaterra ha estado azotada por muchas guerras. Y tú has sido mi brazo derecho. Lo que yo he hecho, Eduardo, lo he hecho siempre por ti. Y por Inglaterra. Pero ahora debemos tener paz. Y no tormento para este niño que se sentará en mi trono. ¡Clarence! Llegaste a tiempo. Una buena señal, ¿verdad, Tyro? Sí, majestad. He dejado de acudir alguna vez a tu llamada. Este es mi último deseo, Clarence. Mis hijos son ahora tuyos. Los guiarás y conducirás por el camino que mejor sea para Inglaterra. Por eso te nombro protector del reino. Clarence, mi querido hermano. Ricardo. Hacía tanto tiempo que no te veía. Me alegro de que estemos juntos los tres. Nada debería ser lo suficientemente importante para separar a unos hermanos. Has elegido muy bien al protector, Eduardo. En toda Inglaterra no hay nadie tan sabio como Clarence. No es el más fuerte, ¿verdad? Pero es juicioso. Solo quería tu aprobación. El rey debe descansar. Enseguida nos vamos. Les avisaré si hay alguna novedad. Ricardo, ¿de verdad lo apruebas? Clarence y yo somos tus hijos, madre, al igual que Eduardo. Lo que es un honor para un Plantagenet es un honor para toda la familia. ¿Por qué me preguntas eso?
Madre. Podíamos haber hablado en nuestras habitaciones. ¿Por qué aquí? Ah, Clarence, el sollozar de las mujeres me rechina en los oídos. He sido soldado demasiado tiempo. He visto morir demasiados hombres y he oído llorar a demasiadas mujeres. ¿No te gustaría que una mujer llorara por ti? Una lo hará. Solo una. Mi esposa Ana. Ninguna otra persona, hombre o mujer, se enrojecerá los ojos por Ricardo Plantagenet. Te equivocas. Hay muchos que piensan que eres el más grande de Inglaterra. Cuando éramos niños, no creíamos en la muerte. Éramos tres hermanos que viviríamos para siempre. Apenas has cambiado con los años, Ricardo. Cuando eras un niño, te maravillaban las espadas, los duelos, incluso el estruendo del combate. Para ti, una batalla era algo de renombre, no un sitio donde los hombres derraman cruelmente su sangre. Y tú, el dechado de sabiduría. Ah, éramos tan diferentes, hermano. Y sin embargo, nos queríamos mucho. Eso al menos no cambiará nunca. Mientras vivamos, claro. Por las batallas y la sabiduría. Y por Jorge, duque de Clarence, Lord Protector del Reino. Mi labor será bastante difícil. ¿Puedo contar con tu lealtad, Ricardo? ¿Y con tu fuerza? ¡Oh! ¡Ricardo! ¡Por el amor de Dios! ¡Oh! No me culpes a mí, Clarence. ¡Oh! Culpa a Eduardo por elegirte. Una vez te cogí así, en un río, cuando te salvé la vida. ¿Ves, Clarence? No he cambiado nada con los años. Sangre de mi hermano. La sangre se lava fácil. ¿Seguro que ha muerto? Sí. Está muerto. Tenías que hacerlo. Sí. En la bodega, el duque de Clarence. Buckingham, este puñal. El escudo de los Woodley. Ricardo, tu hermano ha muerto. Asesinado. ¿Asesinado? Pero si Clarence no tenía enemigos. Ese puñal tiene un escudo que conoces. El escudo de Woodville. ¿Acaso me acusas a mí? ¿Acusas a tu reina? Majestad, solo estoy acusando a este puñal y a la mano que lo empuñó. Este será un trago amargo para que Eduardo se lo lleve a la tumba. Vamos, Ana. Aún no he muerto. Y ya me atacan los buitres. Isabel, ¿es tan importante el poder para tu familia? Por favor, marido mío, creedme. Yo soy inocente. Tu familia asesinó a Clarence para usurpar el poder que le he otorgado a mi hijo. Eduardo, no. Pero Ricardo vive todavía para ser su protector. Y él velará para que mi hijo reine como un Plantagenet, Isabel. No como un Woodville.
¿Oscurecen los hombres el cielo? ¿O es el cielo quien oscurece las almas de los hombres? ¿Me río yo porque soy un ambicioso y porque pronto llegaré a ser rey? ¿O me estoy riendo de mí mismo? Del esperpento humano que trafica con el diablo para obtener el trono. ¿Buscas una respuesta, Ricardo? ¡Clarence! ¿Quieres la verdad? ¿O solo palabras para justificar tu maldad? ¡Clarence, Dios mío! ¿Ha regresado para atormentarme? He vuelto para hacer justicia, Ricardo. ¡Clarence, tú hubieras arruinado Inglaterra! Hermano, un hombre de letras no puede ocupar un trono. Tampoco un asesino. Tenía que hacer lo imposible por Inglaterra. Se hará justicia, querido hermano, porque tú pronto morirás. Ya. Todos debemos morir. Pero yo moriré siendo rey. Morirás violentamente. A manos de alguien que ya no está vivo. No me matará ningún fantasma. El rey ha muerto. Serás tú su sucesor. ¡Clarence! ¿Te ocurre algo, esposo mío? Ana. Clarence pide. Su cuerpo ya está encerrado en la cripta. El fantasma. El fantasma de mi hermano estaba ahí. Trató de matarme. ¿Te atormenta la conciencia, Ricardo? No te burles de mí, Ana. No te burles, por favor. Tú no. Una piedra cayó de las almenas y por poco me mata. ¿Cómo puedes creer que un fantasma quiera hacerte daño? Fue un accidente. No. Él dijo que yo moriría violentamente. A manos de un muerto, Ana. Un rey fija su propio destino. Y tú vas a ser rey. Sí. Voy a convertirme en rey. Y tú serás mi reina. Pues entonces, hazle los honores a Eduardo. Mi hijo mayor acaba de morir. Nació de mí, pero pudo cumplir todos sus sueños en vida. Pero los sueños de Clarence han muerto con él. Él no ha tenido nada, le ha faltado tiempo. Sí, ha tenido muchas cosas. Él sabía que le amabas profundamente. Porque él tenía la capacidad de amar a todos sin interés. ¿Crees que yo no la tengo, madre? ¿Piensas que mis sentimientos son tan retorcidos como mi espalda? Tu hermano Eduardo te está aguardando. Adiós, querido hermano. Envidio tu paz. Sangre. Tienes sangre en la frente, madre. ¿No la ves allí? No veo nada. ¿Qué es lo que parecía, hijo mío? ¿Sangre de tus labios? ¿La marca de Caín? ¿Sangre de qué hablas? Si no hay sangre, no tengo por qué verla. Tal vez era una sombra.
Un hermano muere y otro es asesinado. ¿Cómo murió realmente Clarence? ¿Cómo Caín mató a Abel? Yo traje la maldición a nuestro hogar cuando te llevaba en mis entrañas, Ricardo. Ojalá hubieras muerto antes de ver la luz. Así se habría impedido que tu maldad invadiese este mundo. ¿Tú te atreves a hablar de maldad? ¿Tú que hiciste que naciera deforme con esta joroba y un brazo inútil? ¿Quién es más malvado aquí, madre? ¿Tú que me engendraste así o yo que tengo que soportarlo? Buscas una palabra de consuelo. Tal vez buscas la verdad. Clarence, déjame en paz. Encontrarás esa verdad en Bosworth. ¿Bosworth? ¿Qué es eso, Clarence? Ese nombre no me dice nada en absoluto. Ricardo. ¿Ana? ¡Ana! ¡Estaba aquí! Todavía empapado en vino. Mira en el suelo. Es tu vino. ¿Mi vino? Ricardo, solamente has tenido una pesadilla. ¿Pesadilla? Te digo que ha estado ahí mismo. Y me ha hablado. Me dijo que encontraría la verdad en... Bosworth. ¿Seguro que no te han visto? No creo, Majestad. ¿Crees en esas acusaciones que se están haciendo contra mí, Tyro? Oh, no, Majestad. Un puñal de Woodville es fácil de obtener. Ricardo haría lo que fuera para conseguir el trono. Incluso matar a un hermano. La sangre de un hermano por la corona. Buen intercambio para una mente retorcida. La ambición de Ricardo es como un océano en plena tormenta. ¿Entonces estás con nosotros? Lo estoy, mi señor. Me temo que Ricardo no ha hecho más que comenzar sus planes. Debemos permanecer todos unidos para salvar Inglaterra. Me quedan muy pocos amigos como vosotros. Debéis tener cuidado y estad atentos. Nos veremos pronto. Majestad, Lady Margaret. Buenas noches, Majestad. Margaret, debes irte con tu padre a Escocia. No estás segura aquí. Sabes que no puedo irme. Sí, lo sé. Ojalá no hubieras salido nunca de Escocia. Entonces no te hubiera conocido. Nadie podrá hacerme daño ahora. Ahora que te tengo a ti para cuidarme y a tus manos para acariciarme. El día es tan brillante, Radcliffe, que parece que nunca vaya a anochecer. Un buen comienzo para el nuevo protector. ¿Protector?
Sí, Radcliffe. Debemos proteger a los príncipes de Inglaterra. Si les ocurriera alguna desgracia, el país sería un verdadero caos. Me temo que, a pesar de todo, el país se verá envuelto en disturbios, Ricardo. Inglaterra necesita un hombre que la guíe. Tal vez. Pero yo soy una persona muy modesta. ¿Y qué podría ocurrirle a los jóvenes príncipes? Señor. Ah, señora, puede descender. ¿La señora Shore? Sí. Tengo algo en mente que tal vez pueda interesarle. Espero que no le hayamos interrumpido en sus labores de consolar a nuestra dolida reina, señora. No, mi señor. Os doy mis condolencias por sus hermanos. Gracias. Yo sufro, pero quizás Inglaterra está sufriendo muchísimo más. Fueron grandes hombres, pero la historia ya sabe. Continúa. Usted, si quisiera, podría hacerle un gran servicio a su patria. ¿Yo? No tengo ninguna influencia en la corte. ¿Usted subestima su posición? Desde la muerte de su madre, usted es la única persona que queda con vida que estuvo presente en el nacimiento de los príncipes. Es cierto, señor. Con los dolores de parto, una mujer grita, vocifera, no se da cuenta de lo que dice, llama a voces. Al hombre que más quiere a menudo es el marido. Pero otras veces, a quien llama es al amante. No comprendo lo que decís. Con su ayuda, señora, el linaje de los príncipes podría quedar fácilmente en entredicho. ¿Quién iba a creerse semejante mentira? La reina... La reina no haría nada. No. Defiende a una mujer cuya familia está acusada de asesinar a mi propio hermano. Señor, deseo irme. No puede. Me pide despojar de sus derechos legales a dos niños inocentes. Sí. No. Radcliffe, escolta a la señora abajo. Tal vez Gelder puede hacerle ver a quién debe prestar su lealtad. No, mi señor. Se lo ruego. No. No. Si cambia de opinión, señor, hágamelo saber. Soy un hombre muy paciente. Ah, tenga piedad, se lo suplico. ¡Deprisa, idiota! ¡Abre! ¿Y bien? A pesar de lo que hemos hecho, se niega a cooperar con nosotros. Señora Shaw, ¿está dispuesta a morir, señor? ¿O va a concederme lo que deseo? ¿Eh? Tal vez un tiempo en el potro le vendría bien a esta encantadora dama. ¡Gelder! Es una muerte muy agradable, señora. ¿Qué clase de persona es usted que puede vivir con tanta maldad? Gelder. Los niños son su sangre y su carne, los hijos de su hermano. Todo lo que tiene que hacer es testificar que no lo son. Eso no me crearía cargos de conciencia, ¿no es cierto, señora? Gelder. ¡No puedo hacer eso!
Por favor, tenga piedad. Dos o tres vueltas más y suplicará para hacerlo. ¡Galder! ¡Dígale que pare! ¿Por qué no se lo pide usted a Gelder, señora? Gelder es realmente muy comprensivo. ¿Merece la pena, señora? Mi señor, me temo que es demasiado tarde. ¡Qué lástima! Cuando sea mayor, seré acróbata. Magnífico. Yo iré a verte. Serás acróbata mayor del reino. ¿Oyes eso, tío Ricardo? Mañana deben enseñarme a saltar. Mañana ayudarás a Eduardo a estudiar las formalidades de la coronación. Hermano, tú vas a ser rey. ¿Por qué no puedes dar órdenes? Cuando sea mayor de edad, joven Ricardo. Mientras tendrá que obedecerme en todo. Para eso tu padre me nombró protector. ¿Ocurre algo, tío? No. No, nada. Solo son temores mis aprensiones. Tu padre confió en mí para que llegaras al trono de una Inglaterra en paz, Eduardo. Y que tuvieras la lealtad de todos. Y no la tengo, tío. Hay ciertas fuerzas armadas en el norte del país que hasta ahora no te han jurado lealtad, joven príncipe. ¿Estáis hablando de mi padre? Sí, me refiero a vuestro padre. Cuando la corona esté segura en la cabeza del príncipe, se hará el juramento y se mantendrá. Señor, tened la seguridad de que la lealtad de Lord Stanley es para el heredero y nadie más. Eso es todo lo que pedimos, Ser Justino. Lealtad. Se está haciendo muy tarde para un rey tan pequeño. Lo he pasado muy bien. Muchas gracias, madre. También es hora de dormir para los príncipes. Señora Shore. Señora Shore. Lady Margaret, ¿queréis acompañarles? Sí, majestad. Majestad, esta noche no he visto por aquí a la señora Shore. ¿Está enferma? La señora Shore ha muerto. Como protector del reino de Inglaterra, no puedo tolerar traición a la corona. La señora Shore ha sido ejecutada por ese motivo. No había nadie más fiel en todo el castillo. Yo también hubiese puesto mi mano en el fuego, majestad. Pero cuando confesó su crimen, no tuve otra elección. La señora Shore había estado difundiendo rumores de que los jóvenes príncipes son ilegítimos y por lo tanto no son herederos al trono. Eso es mentira. No hay ninguna razón para que hubiera hecho algo así. A no ser que nuestros enemigos estén usando armas distintas a las armaduras. Has ejecutado a una mujer en la que todos confiábamos sin someterla a juicio. ¿Tus motivos han sido honorables? Los que sospechan de otros por traición deberían mirar primero en su corazón buscando lealtad.
Los rumores correrán fácilmente. Fue un golpe brillante. Nadie sabrá qué creer. Son o no legítimos los príncipes. Y la duda debe ser extendida por todas partes, por todas partes. Así será. ¿Y qué pasa con Buckingham? No pude adivinar su postura cuando di la mala noticia. ¿Crees que me seguirá en la sombra? Solo sé que es inteligente y con mucha influencia es capaz de proyectar su propia sombra. Debo saber qué piensa para así poder o no confiar en él. Le traeré un informe completo. Sí. Radcliffe, que no sea uno lleno de tus propios deseos. ¿Le he sorprendido, señor? ¡No! ¡Estás muerta! ¿Por qué retrocede, señor? Antes no me tenía miedo. ¡Tú estás muerta! ¡Yo te vi morir! ¡Ah! Morirá con un arma infernal como esa, señor. Fue tan de repente, mi señor. ¿No le gustaría ver mi espalda? ¿No es atractiva como debería ser la de una mujer? Mírela. ¿No está deformada como la suya? No consiento que te burles de mí. ¿Por qué odio tanto a los príncipes, mi señor? ¿Es porque se interponen en su camino al trono? ¿O porque no tiene hijos propios que puedan llevar sus apellidos? Tuviste tu oportunidad, así que vete y déjame. Es que su joroba y su cojera le hacen tan repulsivo que ni siquiera su esposa puede abrazarle. ¿Y yo no soy atractiva, mi señor? Fuera. ¡Fuera de aquí! Ven, Ricardo. Abrázame, mi amor. Tú. 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 Cuando llegué a los aposentos, tenía a su esposa entre sus brazos y en su dolor estaba desvariando. Hablaba de fantasmas y de espectros, de espíritus endemoniados que le acosan. Quizá eso signifique algo. Algo que se encuentra en la mente de Ricard. Tyro, entre tus medicinas, ¿tienes alguna que sea capaz de abrir las puertas de la mente? Majestad, hay hierbas de Oriente que tranquilizan y debilitan las defensas del cerebro del hombre. ¿Y no le parece, querido Tyro, que Ricardo necesita urgentemente esas hierbas? Debemos convencerle para que las tome. ¿Qué ocurre? Soy yo, Tyro, mi señor. Tengo algo que decirle. ¿Tyro? ¿Qué desea? Estoy preocupado por su salud, señor. ¿Mi salud? Gritaba tanto que le oí cuando pasaba por el otro lado del pasillo. ¿Mis gritos? ¿Qué gritos? Estaba dormido. Tal vez fuera una pesadilla. Parecía como si estuviese luchando contra alguien, como si protegiese a la duquesa. ¡Mi esposa está muerta!
¿Qué más gritaba Tyro en mis pesadillas? No oí ninguna otra cosa más, mi señor. Pero otros han podido escuchar algo más antes. Tyro, tú eres un hombre culto. Tienes conocimientos que otros no poseen. Si espíritus malignos trataran de poseer la mente de alguien, ¿pueden ser destruidos? Hay rituales para conseguirlo, mi señor. ¿Los conoces? Por supuesto que sí, pero para expulsar un espíritu maligno, primero debo convocarlo ante nosotros. ¿Está dispuesto a soportar una prueba así, señor? Si debe ser así, así lo haré. No puedo soportarlo más, Tyro. Yo amaba a mi esposa. Señor, venga conmigo. Por favor. Te convoco en el nombre del Señor de las Tinieblas, el príncipe de los demonios y el señor de los infiernos. ¡Yo te convoco! Rápido, señor, entrad en el pentágono. Entrad ahora, espíritus negros, y hacedme una señal. Ha llegado el momento que esperábamos, señor. Aquí está su tormento. Puede preguntar lo que quiera. Ellos contestarán con las llamas. Si la llama se desplaza hacia arriba es sí, pero si baja es no. Hable, señor. Espíritu, ¿llegaré a ser rey? Dime ahora, ¿asesiné yo a mi esposa? ¡Mientes! Eduardo, mataste a tu hermano, asesinaste a tu esposa y acabaste con la vida de la señora Cho. Oh, Eduardo, detén este tormento, perderé la cabeza, hermano. Protégeme, ayúdame. Ricardo, protegeré a mis hijos y a mi reino y a todos aquellos que se crucen en tu sangriento camino. Eduardo, no me comprendes. Yo debo ser rey. Voy a ser rey. Nada en este mundo podrá impedirlo. Ha intentado matarme. ¿Lo has visto? Ha intentado asesinarme. Fue un accidente, mi señor. ¿Quién podría querer asesinarle? ¿Tú? ¿Tú no has visto a mi hermano Eduardo? Yo solo he podido ver la explosión, señor. Todo lo demás estaba en su mente. Eduardo, mantén la guardia, manténla. Muy bien, Eduardo. ¡Ja! Ahora me toca a mí. Por poco. Señor, es muy importante que hablemos ahora mismo. Continuad solos. No, haga que vayan con su madre y no se separen de ella. Ya lo han oído, Altezas. Volveré enseguida. No hay duda, entonces. Todos esos crímenes los cometió él. Su locura va de mal en peor por momentos. Está prisionero en sus propias pesadillas. Lo que yo temo es por la vida de los príncipes. ¿Cómo los protegeremos? No lo sé. No están seguros en ningún lugar del castillo. Westminster. Claro que sí. La abadía. Pediremos asilo. Prepararé todo para que Margaret se vaya a Escocia. Lord Stanley debe saber esto. Ana, sin ti no puedo soportar la soledad de mis pensamientos. La tortura de mis sueños está marchitando mi coraje. Ricardo. Ricardo, escúchame. Ana. Si me necesitas, estoy aquí. No, Ricardo. Ven a donde duermo. La tumba.
Despiértame, marido mío. Despiértame de mi sueño. Despiértame. 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 Espera, Ana. Ana, espera. Ricardo. Ricardo, escúchame. Puedes oír mi voz. Ricardo, date prisa. Acércate donde pueda verte. Ricardo. Date prisa. Date prisa. Antes de que nos separen las tinieblas para siempre y yo no sea más que una memoria borrosa. Ana, dijiste que si te necesitaba. Y sí, Ana, yo te necesito ahora. Te necesito más que a nadie, por favor. Ana. No, Ricardo. No estoy viva. Pero yo te necesito. Por eso estoy aquí. Necesito el calor de tus labios, de tus brazos. Necesito toda tu ternura. No puedo darte eso, querido. Mis labios están fríos. No hay ternura en mis brazos, Ricardo. Ana, solo tú me amaste. Dime que todavía conservas ese amor. No puedo seguir así con este vacío. Entonces ven a mi lado. Sí, Ana. Sí. Sí. Debemos salir antes de que amanezca. Majestad, daos prisa. No te vayas. Majestad. Vamos. Estad muy atentos. Si veis algo raro, avisad. Que tengáis buena guardia. Nos veremos en la torre. Ahora. Yo iré delante. Tyro.
¿A dónde vas, amigo mío? Oh, a mi edad, señor, uno duerme poco, así que de vez en cuando, antes del amanecer, vago por la torre. Un trago de buen vino ayuda a dormir. Oh, sí, eso es cierto, pero nunca me ha gustado beber solo, señor. No obstante, si me hace el honor. Será un placer, Tairo. Oh, en mi habitación tengo guardada una botella especial para ocasiones como esta, señor. Entonces no hay nada que discutir, amigo mío. Es una botella de vino que me trajeron de Castilla. Manteneos detrás de mí, Altera. Esperad aquí, Majestad. Este vino es estupendo. ¿Qué es eso? Sí, no vayas a ver fantasmas. Venga, esto. Rápido, tres. Vamos. Lleva a la orilla del río y da a la abadía de Westminster. Pero ¿y mi hijo? Haced lo que Justino dice y no os preocupéis. Margaret. La diligencia espera en el parque viejo. No te detengas por nada. Majestad, os lo ruego, daos prisa. Su cochero, Lady Margaret. Una pena. Me temo que la diligencia se va a retrasar. No estoy enfadado contigo, Eduardo. Eres la víctima de una traición contra nuestro país. ¿Estáis totalmente seguro de que yo soy el traidor cuando la reina tiene que buscar asilo en Westminster? ¿Es la iglesia una fortaleza inexpugnable, Sir Justino? No os atreveréis. Sobrino mío, soy responsable de vuestra seguridad. No debo permitir que estéis de nuevo en peligro, jovencito. Pero vuestra acción de esta noche no me deja otra alternativa. Llevad al príncipe a la torre. ¡Habéis perdido la razón!
¿La razón, Ser Justino? ¿Creéis que mi mente ha perdido su poder? Quizá respetéis más el poder de mis hombres. ¡Llevaos al príncipe! ¡Quitadme las manos de encima! ¡Soy vuestro rey! En otras circunstancias habríais perdido ya la cabeza. Pero lo cierto es que me conviene que la conservéis en su sitio. Deseo que llevéis un mensaje a Lord Stanley en el norte. ¿Qué queréis que le diga? Le diréis a Lord Stanley que Lady Margaret es mi prisionera. ¿Margaret? El camino del Parque Viejo es muy agradable de noche. También le diréis a Lord Stanley que si no piensa jurarme lealtad eterna, su hija morirá. Bien, Ser Justino. ¿Cuándo desea el caballo? Saldré por la mañana. Y tú, amigo mío, por la mañana notificarás al arzobispo que le ruego que venga aquí inmediatamente. Has elegido una tela muy buena. Me gusta mucho. Gracias, señor. No me toques la espalda. Debo tomar medidas, señor. No puedo confeccionar el traje. ¿Por qué no? ¿Porque no es como la espalda de un hombre normal? Mi señor, yo no... ¿Quién es? Vengo con el arzobispo, señor. ¡Fuera! Sí, ¡adelante! Señor. Buenos días, mi señor. Buenos días, Eminencia. Tiene muy buen aspecto. Parece que le sienta bien tener huéspedes. Estoy seguro que sabéis que la reina solicitó asilo en la abadía. ¿La reina? Sí, lo sé. ¿Y el joven príncipe Ricardo? ¿Pidió asilo también, Eminencia? Es un niño. La reina responde por él. Mi querido arzobispo, solo puedo hablar por el joven príncipe. Un estudio de nuestras leyes le dirá que a todo aquel que se le concede asilo debe solicitarlo. De lo contrario, esa persona es retenida como prisionero. Mi señor. Ya que el príncipe no solicitó asilo, debo entonces insistir en que se libere al prisionero y que sea puesto bajo mi custodia esta tarde. La reina buscaba protección para el príncipe. Hará lo que le estoy pidiendo, Eminencia. O Westminster será rodeado por mis tropas y el chico sacado por la fuerza. Va a saquear la casa de Dios. Usted tiene todos los medios para prevenir la violencia, santo varón. No me deja otra opción, señor. El joven príncipe saldrá de la abadía. Traigo nuevas instrucciones del protector. ¿Sí, Tyro? Llevará este documento a Lord Stanley. El joven Ricardo ha sido llevado a la torre. ¿Cómo me temía? Solo Lord Stanley puede parar a Ricardo, pero no podrá hacer nada mientras que tenga a Margaret. Hay una posibilidad. Y no intentará ninguna traición más, Ser Justino. Gelder tiene a Margaret prisionera en las mazmorras. Le prometí una poción. ¿Existe esa poción? Después que se la tome, no le hará falta hablar. Arreglaré lo de la diligencia. Volveré mañana a mediodía. Lo antes posible. Vamos, váyase. Váyase de una vez. Se lo digo, Ricardo. No habrá mejor oportunidad para lograr el trono. Con Stanley incapacitado, no hay nadie más que pueda interponerse en su camino. ¿Nos apoya Buckingham? Bueno, creo que se moverá según sople el viento. No tiene más remedio. Entonces anuncie mi coronación de inmediato. El resto de los obstáculos se quitarán esta misma noche. ¿Todos los obstáculos, señor? Sí. Todos.
Es extraño. Murieron tan fácilmente. Su lucha fue menor que la de un gorrión en los dientes de un gran zorro. Fue tan sencillo. Ni siquiera me manché de sangre. Tío Ricardo, tú lo tienes. El muñeco. Lo he estado buscando por todas partes. Dámelo, por favor. Te lo ruego. Príncipe Eduardo. ¿Estás aquí? Muy cerca. Yo estoy con Eduardo, tío Ricardo. Estamos jugando al escondite. Tú puedes jugar también. Hemos encontrado unos sitios maravillosos para escondernos. Sitios donde nunca nos encontrarán. ¿Incluso después de muertos, seguís con vuestros juegos infantiles? ¿Por qué no nos buscas, tío Ricardo? Entonces lo sabrás. ¿Buscaros? Tienes que hacerlo. Es parte del juego. Salid que os vea, jovencitos. ¿Dónde estáis? Búscanos. Vamos, tío Ricardo. Debes encontrarnos. Entonces podrás darnos el muñeco. Vamos, tío Ricardo, por aquí. Siempre sonríe. Él sabe dónde estamos. ¿Recuerdas nuestra vieja habitación? ¿Donde la señora Shore cuidaba de nosotros cuando éramos pequeños? La señora Shore nos metía para que nos durmiéramos. ¿Chicos? Pero no nos encontrarás allí, tío Ricardo. Debes seguir buscando. Cuando yo era muy pequeño, te dije que me gustaría poder volar por el aire como las moscas. Ahora puedo hacer lo que me plazca. ¿Estáis ahí, chicos? ¿Por qué no buscas en las almenas, tío Ricardo? Quizás estemos allí. Date prisa, te estamos esperando. Niños. Niños, no os escondáis de mí. Yo tengo vuestro muñeco. Tío Ricardo, aquí. Ven por aquí. Este es un lugar agradable para jugar. Sí. Sí, podríamos. Podríamos pasarlo muy bien, ¿sabéis? Los niños no querían jugar conmigo cuando yo era pequeño. Te he traído tu muñeco, Ricardo. Me alegro de que puedas jugar ahora con nosotros. Después de Bosworth no habrá tiempo. ¿Bosworth? ¿Qué sabes tú sobre Bosworth? Ven con nosotros y lo sabrás todo. Date prisa, tío. Sí. 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 Ricardo. Ricardo. ¿Por qué me has detenido? Los chicos querían jugar conmigo. ¡Te has podido matar! Pero querían que fuera con ellos. Ahora no me esperará. Ven, Ricardo. No. No esperará. Mañana es la coronación y tendremos un loco en el trono. Loco, querido Buckingham, creo que deberías pensar antes lo que dices. Su locura provocará su caída y nosotros caeremos con él. ¿Qué quieres que le haga? Hay una forma de salvarnos. Liberar a la prisionera y los prisioneros y enviárselos a Stanley como prueba de lealtad. Una buena idea, pero ya es tarde. Estamos a tiempo. Me temo que no, Buckingham. Los príncipes han muerto. ¿Qué quieres decir con eso, Radcliffe? ¿Que ese demente los ha asesinado? Creo que está lo suficientemente cuerdo para interesarse por eso. ¿Crees que el pueblo no se va a enterar de esta locura? No de tus labios, amigo. Mm-hmm.
Ricardo, ¿crees que puedes destruir a todo el que se te oponga? Fue el vino. Bebí demasiado y subí a las almenas, amigo Buckingham. Pero tú me has tomado por un demente. Atiende a razones. ¿Razones? Aquí están las razones. Y con ellas toda la verdad. ¿Y qué verdad más grande que la muerte? Ricardo, ten piedad. Yo siempre he estado a tu lado apoyándote. Creías que estaba abandonando un barco que se hundía. Bien, yo encuentro esto bastante apropiado. Sí. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ricardo, te lo suplico! ¡Ricardo! Mientras que atiendes a tu hambriento huésped, yo seré colmado. ¡Ricardo! Fueron las invitaciones para mi coronación aceptadas con alegría. Todos los que puedan viajar vendrán. Majestad. Majestad. Tal vez sea un poco prematuro. Pero no dentro de un momento. ¡Ah, señor arzobispo! ¿No viene acompañado por la reina? La reina ha tomado los votos en el convento hoy. Oh. Entonces quizá rece un poco por mí. Bueno, ¿está todo? Todavía no han llegado los invitados, señor. Se retrasan a propósito. Muestran así su disconformidad, pero yo mostraré la mía. Eso no cuenta con mi bendición. Para poder solemnizar la coronación... ¿Tenéis que murmurar frases sobre la corona y sobre mí para hacerme rey? Es la Santa Iglesia la que confirma y hace sagrado su reinado, mi señor. Me hice rey yo mismo. Me puedes bendecir si lo deseas. Pero yo bendeciré a Inglaterra con mis propias manos. ¡Abre la puerta, cura! El pueblo quiere ver a su nuevo rey. Margaret, las llaves. Oh, Justino. Oh. La diligencia espera, no hay tiempo. Tairo. No esperéis. Idos mientras podáis. Daos prisa. Este era un día que yo siempre había imaginado para ti. Rey Ricardo. Y reina.
sigues viva dentro de mí. Eres la reina. Majestad, Lady Margaret ha huido. ¿Huido? ¡Habla, traidor! ¿Cuánto hace que escaparon? Lo suficiente para estar a salvo. Esta no es tu primera traición, curandera del demonio. Pretendiendo curar mi pena, pusiste espíritus maléficos en mi mente. Decías que eran sueños, fantasmas que se me aparecían en mis pesadillas. Querías volverme totalmente loco. Estoy a punto de morir. ¡Todavía respiras! Ricardo, yo sé que descansaré tranquilamente en mi tumba, pero tú... ¿Y tú? Tú, muérete, viejo. Así los espíritus que atormentaban mi cerebro morirán contigo. Soy libre, por fin. Ahora tendré paz en mi reinado. Sabemos que Margaret y Justino se han unido a Lord Stanley y se están acercando con su ejército a Bosworth. ¿Bosworth? ¿Conoce ese lugar? Solo es una pequeña aldea perdida. No. Nunca he oído ese nombre. Bosworth. ¿Cómo podían los muertos saber eso? Fantasmas con menos sustancia que las sombras de la noche. Es imposible que lo supieran, ¿no? El futuro no está predestinado. Los hombres controlan su propio destino, esa es la verdad. Pero, majestad... ¿Por qué estoy temblando, Radcliffe? Yo no tengo nada que temer. ¿No me dijeron esos fantasmas que no moriría a manos de un mortal? Si quiere luchar en Bosworth, tendremos que hacerlo y ganaremos la batalla. Stanley tiene allí a sus hombres. Ellos estarán descansados. La larga marcha nos destrozará. Dejaremos que Inglaterra sepa que tiene un rey que luchará por ellos. Reúne a todos los hombres. Daré la orden inmediatamente, majestad. ¡Fuera de aquí! El viento sopla desde Bosworth. ¡Buckingham! Ricardo, ¿puede un barco hundirse en tierra? Necesitan las ranas el desierto. No te burles de mí, amigo Buckingham. Te ahogarás, Ricardo. La tierra se convertirá en un mar de sangre. Cuando quiera puedo hacerte callar. ¿Me estás escuchando? ¡Puedo hacerte callar! ¿Me has oído? ¡Yo sobreviviré! ¡Soy el rey! ¡Sobreviviré! ¡Soy el rey! ¡Majestad! ¡Correo urgente! Acaba de llegar un mensajero del norte. El marqués de Richmond. Cruzó el canal con todo su ejército y se unió a Stanley en Bosworth. Bosworth. Ya hay solución para el enigma. Ahora ya sé lo que significaba Bosworth. Majestad, no podemos atacar ahora. ¿Huimos entonces? ¿Y que toda Inglaterra piense que soy un cobarde jorobado? ¿No está la justicia del lado de la corona? Dejemos que triunfe la justicia y que Stanley y Richmond compartan juntos la misma mazmorra. ¡He dicho al ataque! Ricardo, es tu última batalla.
¿Tyro? ¿Vas a consultar desde la tumba? No desde mi tumba, sino desde las de los torturados y asesinados. Los espíritus de los inocentes se rebelarán contra ti y tu locura te destruirá. Esta espada ha ganado siempre las batallas, curandero, y continuará venciendo. Contempla el amanecer, el mismo amanecer que hay ahora sobre Bosco. Su luz te llenará los ojos por última vez, Ricardo. Contémplalo, señor. Siente el calor del día, porque luego vendrá una larga y fría noche. Mañana amanecerá de nuevo para mí. ¿Me has oído? Mañana seguiré vivo, curandero del demonio. ¿Qué me dices a eso? ¡Voy a ganar la batalla! ¿Qué significa todo este silencio, Dios? ¿Dónde están todos en este lugar? ¿Dónde están los que llevaban mis estandartes? ¿Es esto un error? No. No. No, yo digo que es una victoria. Todavía estoy vivo. ¡Estoy vivo! ¡Y tú, Sol! Esta mañana, pero te estás muriendo ahora. Y Ricardo vivirá para verte nacer muchos días más y obtener la gran victoria. ¿Dónde están mis tropas? Estamos aquí, Ricardo. Todos tus caballeros y soldados. Entonces ayudad a vuestro rey. Todavía podemos ganar la batalla. ¡Estáis muertos! ¡Tanto os gusta la muerte! ¡Que la buscáis de nuevo! ¡Dejadme en paz! Ha llegado a su locura final. Thank you.
¿Qué ha podido ver para morir así? La justicia.